Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El predicador reverendo Yerok Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangmin son solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jeroclí, ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos. Capítulo 1. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, la iglesia en Éfeso fue elogiada por el Señor. En la última prédica mencionamos dos de esos elogios. El primero fue su esfuerzo y perseverancia por andar en la verdad. Todos ustedes también se esfuerzan y persisten por caminar en la verdad. Amén. Ahora bien, el segundo reconocimiento que hizo el Señor fue que la iglesia en Éfeso no toleró a los malvados. Hermanos, lo que el Señor alabó en la iglesia en Éfeso es, en buena cuenta, lo que las iglesias y las congregaciones de hoy en día deberían hacer. Una iglesia debe enseñar a sus creyentes a vivir por la palabra y la voluntad de Dios y a despojarse de todo lo que está en contra de la verdad. Además, deben ser fieles en cumplir sus deberes para el reino de Dios y su justicia. Es natural, por tanto, que se esfuercen y perseveren. La pregunta es, ¿cuántas iglesias actualmente podrían ser elogiadas de esta manera? Aun cuando leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, lo siguiente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, el día del regreso del Señor en el aire. Aún así, repito, más son las iglesias que en la actualidad han dejado de congregarse. En vez de vivir esforzándose y perseverando conforme a la palabra, procuran vivir una vida cristiana cómoda y fácil. Es lo mismo cuando nos referimos a no tolerar a los malvados. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13, manifiesta lo siguiente: Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis; porque ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta escritura señala que no debemos juntarnos con los que son injustos y pecan, aun si ellos mismos dicen que creen en Dios o que son hermanos en la fe. Incluso la escritura señala que se debe expulsar de la iglesia a esa clase de personas. Pero no me malinterprete, esto no significa que usted deberá actuar de esa manera con los nuevos creyentes que acaban de aceptar al Señor y han llegado a la iglesia después de vivir en el pecado y la maldad. Este pasaje nos habla que no debe reunirse ni hacer vida social con los malvados, e incluso añade que se debe expulsar de la Iglesia a los que cometen esos pecados si no son nuevos en la fe, aun tratándose de aquellos que dicen tener fe y que ocupan un cargo o posición en la Iglesia. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces el Señor Jesucristo, quien nos dijo que debemos perdonar 70 veces 7, nos instruye ahora a no perdonar, sino más bien a expulsar a aquellas personas. Estimado público, aun cuando el ser humano peca, si se arrepiente y se corrige, Dios le mostrará su misericordia y le perdonará. Pero si se le reprende de su pecado y no se arrepiente ni se aleja de su mal camino porque su corazón se ha endurecido, Satanás, obrará en esa persona y cometerá pecados aún mayores y con el tiempo causará un daño mayor en la iglesia. Cuando alguien hace algo malo, otros podrán imitarlo y contaminarse. Podrán pensar que es correcto comportarse de esa manera. Entonces ya no solo serán dos, sino serán cuatro y luego ocho y así sucesivamente. Una iglesia debe salvar almas y extender el reino de Dios de acuerdo a su voluntad, pero en vez de ello, la iglesia se verá impedida de llevar a cabo la obra de Dios debido precisamente a esas personas. Si deja que los malvados permanezcan en la iglesia, esparcirán la semilla de maldad en toda la congregación. Por eso, el Señor nos manda a expulsarlos. De otra manera, eso será un obstáculo que impedirá la obra de Dios. Y Satanás comenzará a obrar dentro de la iglesia y la congregación no prosperará. Pero, repito, eso no quiere decir que los deberá expulsar luego de haberlos reprendido solo un par de veces. Tal como menciona Mateo capítulo 18, versículo 15, que cita, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En este pasaje, a solas o en privado significa que va a hablar con esa persona de hermano a hermano. Eso implica que no va a comentar esa falta a los demás. Si se arrepiente y se vuelve de su mal camino, entonces ahí acabará todo. En otras palabras, cuando ve pecar a un hermano en la fe, no deberá comentarlo con los demás. Más bien, deberá primero hablar con él y mostrarle a solas y con amor su falla o pecado. Si así lo hace y el hermano se arrepiente y se corrige, no se perderá y habrá salvado a su hermano. Pero si no lo escucha, el siguiente versículo 16 dice lo que deberá hacer. Y cita, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Es decir, máximo tres hermanos deberán enterarse de lo ocurrido y no toda la congregación. Continúa la cita, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si falla en su intento personal, deberá entonces hablar con un par de hermanos mayores en la fe sobre este asunto y dejar que ellos reprendan al hermano. Como no lo ha escuchado, deberá recurrir a un líder de confianza para reconvenir a ese hermano otra vez. Ahora bien, si tampoco escucha a los líderes, deberá hablar a un siervo de Dios o pastor. Si es necesario, deberá informar de ello a alguien en una posición de más autoridad respetando el orden interno en la iglesia. Informar a la iglesia debe ser el último paso. En esta iglesia en concreto tenemos el grupo de ancianos y el pastor principal. Usted deberá respetar este orden. Siempre deberá amonestar con la palabra de Dios y de esa manera hacer recapacitar a ese hermano. Si todavía no le hace caso, entonces, la Biblia dice que lo deberá tratar como un gentil o un recaudador de impuestos. Si deja que esa persona continúe en la iglesia, contaminará a otros con el pecado y causará más daño a la congregación. Repito, si permite que alguien así permanezca en la iglesia, propagará ese pecado y el orden interno de la iglesia se quebrará. Cuando yo señalo algo así, desde el altar es para que se puedan arrepentir y corregir. Sería más fácil para mí no hacerlo. Sin embargo, eso no sería lo correcto ante Dios. Debemos hacer de esta iglesia una iglesia ejemplar y grata a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La razón por la que Dios nos dice que no debemos tolerar a los malvados no es porque Dios no tenga amor, es porque Dios quiere hacer que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, comprada a precio de su sangre, pueda recibir y cobijar a más almas. Oro en el nombre del Señor para que de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca toleren ninguna especie de maldad en la iglesia y así Dios los pueda elogiar. Ahora continuemos viendo la escritura de hoy. El Señor alabó a la iglesia en Éfeso por haber probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y por haberlos hallado mentirosos. En este caso, apóstoles no se refiere a los doce discípulos de Jesús ni al apóstol Pablo, se refiere a aquellos que tienen fe y han recibido un título o posición dentro de la iglesia. En la actualidad, en la iglesia hay cargos como siervo de Dios o pastor, anciano, diaconisa, diácono, líder, etc. A veces, sin importar el nivel de su fe, esos cargos o títulos se conceden de acuerdo a los años de su vida cristiana. Y así muchos llegan a ser líderes. No obstante, sin importar los puestos que ocupen, o si son o no líderes, si Dios no los reconoce como tales, se convierten en lo que el pasaje de hoy denomina los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Como Dios es el que promueve y asigna puestos y deberes, cada uno deberá ser reconocido por el Señor. Sin embargo, si no reúne las condiciones que Dios pide y aún así se le nombra en algún cargo para cumplir determinadas funciones, debido a sus años en la fe y a otras consideraciones, acabarán siendo apóstoles o líderes solo de nombre. Quizás se preguntará qué significa haber probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y haberlos hallado mentirosos. Por ejemplo, cuando el pastor de una iglesia enseña a la congregación a despojarse de toda forma de maldad, y a vivir por la palabra de Dios, si los hermanos tienen fe, dirán amén a la palabra y obedecerán. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para que así puedan encontrar la maldad que hay en cada uno, arrepentirse, y corregir su mal camino. No obstante, los que tienen endurecido su corazón no se corregirán ni aún después de haber escuchado la palabra de Dios. Peor aún, cuando su maldad esté a punto de ser revelada, engañarán a otros y los arrastrarán por el mal camino. Repito, cuando su perversidad sea finalmente revelada, traicionarán a la iglesia hablarán mal de ella y al final se irán. La falsedad de los llamados apóstoles será finalmente expuesta. Hay algunos que se dicen siervos de Dios y se autoproclaman apóstoles, pero lo más probable es que no lo sean. Deberían enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, juzgan y condenan a otros pastores y a otras iglesias con la misma palabra. Como ellos mismos son ciegos, guían también a la congregación de manera equivocada y no por la senda de la salvación. En los días de Jesús, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos y los escribas eran así. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús los llamó guías ciegos y los reprendió diciendo así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad del mismo modo los llamados apóstoles exteriormente pretenden comportarse como el pueblo santo de dios pero cuando el señor permite pruebas en sus vidas su falsedad pronto se revelará. Por ello, a fin de que esa falsedad sea expuesta, Dios permite que la iglesia atraviese por pruebas y durante ese periodo la congregación podrá pasar persecuciones y dificultades. Por ejemplo, cuando Esteban señaló la maldad de los perversos y mencionó sus pecados, sus corazones fueron traspasados por sus palabras y apedrearon a Esteban hasta matarlo. Del mismo modo, cuando los malvados son expuestos o cuando su verdadera identidad se da a conocer, su perversidad se manifestará aún más abiertamente y harán más daño. Por eso, cuando la Iglesia atraviesa por pruebas por hallar a esos falsos apóstoles, a veces, los que tienen una fe débil también caerán con ellos. Entonces, el pastor tendrá que soportar un dolor semejante al que sentiría si parte de su cuerpo fuera desgarrado. Encontrar esa falsedad no solo requiere soportar ese dolor, sino también tener amor al Señor. Esta iglesia también ha pasado por esa experiencia de poner a prueba a los que se autoproclaman apóstoles a fin de exponer su falsedad para que Dios elimine la paja y quede solo el buen grano el Señor ha permitido esas pruebas y al hacerlo el dolor ha sido lacerante no obstante la razón por la que el Señor ha permitido dichas dificultades ha sido porque solo después de superarlas completamente podremos como una congregación santa y grata a Dios, llevar a cabo la providencia de la misión de evangelización mundial y la construcción del Gran Santuario. Y como yo sé de esta providencia, es que he podido soportar todas las pruebas con paciencia, perseverancia y agradecimiento. Y he podido ver, asimismo, sí durante ese proceso, que cuando la fe es verdadera, no cambia ni fluctúa en ninguna situación, sino más bien se fortalece al igual que la bondad. Y luego de superar esas pruebas, entonces Dios en su justicia enviará una mayor bendición. Por eso, Dios permite que sus hijos atraviesen por dificultades a fin de desenmascarar a los mentirosos y farsantes a pesar que sabe que esas pruebas también causarán sufrimiento a sus amados hijos. Por ello, cuando vengan esas circunstancias, habrá cosas que verá que pueden dañar su corazón. Pero como el reino de Dios se fortalecerá a través de tales dificultades, debemos estar agradecidos a Dios por ello. En cuarto lugar, el Señor alabó a la iglesia en Éfeso por haber sufrido, haber tenido paciencia, haber trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no haber desmayado. Queridos hermanos y público en general, si al escuchar la palabra encuentra algo de maldad en usted, deberá arrepentirse y enmendar su vida y tratar de vivir por la palabra de Dios. Sin embargo, a veces hay quienes se resisten y causan problemas cuando identifican esa maldad en su interior. Un pastor deberá orar con lágrimas incluso por esas personas, soportar con paciencia y constantemente enseñarles la palabra de vida para que no vayan por la senda de la muerte eterna. Cuando Moisés subió a la montaña y ayunó, por cuarenta días y cuarenta noches para recibir los diez mandamientos de Dios, los israelitas cometieron un gran pecado al adorar una imagen. Dios se enojó con ellos y dijo que destruiría a todo el pueblo. No obstante, Moisés oró fervientemente a Dios con lágrimas y llanto, implorando el perdón de ese pecado. El apóstol Pablo también fue azotado, encarcelado y fue perseguido por predicar el evangelio. Sin embargo, siempre estuvo agradecido a Jesucristo. Soportó todo con paciencia y así obtuvo la victoria. Del mismo modo, el pastor de la iglesia en Éfeso también toleró todo por el Señor y no se cansó de hacerlo. Por eso, el Señor lo reconoció. Cuando un pastor se cansa o desmaya en su labor, no podrá orar. Y si no ora, no podrá proteger a las ovejas en la guerra espiritual contra el diablo y Satanás. Ni siquiera podrá recuperar a la oveja perdida. Pero si persevera y no desmaya, podrá orar y cuidar de sus ovejas y será fiel en su labor y ministerio. Si quieren llegar a ser una iglesia digna de ser elogiada, deberán tener este nivel de consagración en su fidelidad, oración y perseverancia. En estos tiempos del fin, donde impere el pecado, resulta necesario tener paciencia y perseverancia para guiar a más ovejas al reino de los cielos. Cuando un pastor, a pesar que enseña la verdad una y otra vez y muestra evidencias para que las almas puedan creer, pero ve que esas almas desean las cosas del mundo y viven en la oscuridad, ese pastor sentirá un penetrante y agudo dolor. Cuando ve pecar de nuevo a alguien, incluso después de haber sido perdonado varias veces, el pastor tendrá que perseverar. Con paciencia, una y otra vez, y deberá orar con llanto y clamor. Ni por un momento tendrá descanso en su corazón. Deberá, con amor, ser diligente en el cuidado de las ovejas, aun cuando tenga que renunciar a otras cosas. Incluso con los que confiesan su fe, pero pervierten el evangelio de la verdad y se comprometen con el mundo. Hay muchas cosas que deberá soportar por amor al Señor. A pesar que algunas iglesias y siervos de Dios solo enseñan de acuerdo a la Biblia y proclaman que la palabra de Dios es la única verdad, son juzgados y condenados como si estuvieran equivocados o fueran unos hipócritas. Así fue con el apóstol Pablo, a quien los judíos, quienes se supone creían en Dios, le dijeron cabecilla de la secta de los nazarenos. Si realmente creyeran en Dios y en el Señor, deberían apoyar a los que predican el Evangelio del Señor. No obstante, hay quienes se oponen abiertamente a ello, incluso obstaculizan la obra de Dios, persiguen, condenan y hacen daño a los verdaderos siervos del Señor. Realmente siento mucha pena por ellos. Si el apóstol Pablo no hubiera manifestado el poder de Dios con milagros y señales, no se le hubiera llamado cabecilla de una secta. Como manifestó el poder de Dios, fue catalogado por gente celosa y perversa como cabecilla de una secta. Sin embargo, nosotros que creemos en el Señor, no importa las pruebas o dificultades que podamos enfrentar, deberemos... Soportarlas y superarlas con gozo y agradecimiento, y no cansarnos, sino más bien orar con fervor para cumplir con nuestro servicio y ministerio. Eso es tener verdadera fe en el Señor. Hermanos, la iglesia en Éfeso fue elogiada por su arduo trabajo y paciencia, por andar en la verdad, por no tolerar a los malvados, por probar a los que se llamaban a sí mismos apóstoles y no lo eran, y haberlos hallado mentirosos, y por haber tenido paciencia y perseverar por amor al Señor. Hubiera sido muy bueno si esa iglesia hubiera continuado recibiendo elogios. Sin embargo, eso no fue así. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y cinco, hay un reproche del Señor y señala la escritura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ese instante la iglesia en Éfeso había sido elogiada, pero ahora el Señor le está diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Continúa el pasaje. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, es algo terrible si el Señor dice que va a quitar el candelero. A pesar que la iglesia en Éfeso recibió elogios. Cuando dejaron su primer amor y sus obras de fe, oyeron la terrible reprensión del Señor al decirles que les iba a quitar el candelero si no se arrepentían. Por eso, nunca deberá perder su primer amor ni las primeras obras. Ahora bien, ¿por qué el Señor reprendió a la iglesia en Éfeso por haber perdido su primer amor? Hermanos, recuerdan lo gozosos que estaban cuando aceptaron al Señor, cuando Dios los bendijo, solucionó sus problemas y los sanó. Estaban llenos del Espíritu Santo, venían temprano y alegres a los servicios y a las reuniones en la iglesia y no dejaban de orar. Sí, hermano, ese es el primer amor. No obstante, si ha perdido su primer amor, deberá arrepentirse de todo corazón y restaurar ese primer amor. Entre esposos, por ejemplo, cuando en esta iglesia son transformados por la palabra, sus vidas cambian y son felices. ¿Cuántos se amaban al principio? Tenían ese primer amor. Sin embargo, pronto lo perdieron. Al principio era imposible vivir sin su pareja, pero después del matrimonio, el amor por su cónyuge se enfrió. Entonces, empieza la tragedia. El amor entre ellos debería haber aumentado. No obstante, lo perdieron. Me pregunto, ¿habrán pensado en sus hijos? Los niños aprendieron esa clase de amor imperfecto. Crecieron en un ambiente de crisis permanente que muy bien puede haberles distorsionado su personalidad. Si hubieran crecido en un entorno de amor espiritual, no se hubieran perdido en el mundo, hubieran seguido al Señor y a Dios. Retomando el mensaje, Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 añade, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Les cuento algo. Desde que era nuevo creyente, he amado y he anhelado escuchar la palabra de Dios. Siempre asistía a todo culto o campaña de avivamiento. No había lugar de oración donde no fuera. No se imaginan a cuántos centros de oración y campañas de avivamiento he asistido cuando era nuevo creyente. Escuché la palabra de Dios y aprendí su voluntad. Cuando la palabra me decía que debía despojarme de algo, lo hacía. Cuando Dios me decía que debía cumplir o guardar algo, lo hacía. Para mí. Era una alegría obedecer la voluntad de Dios. Sus mandamientos no son gravosos, más bien nos dan felicidad y hacen prosperar nuestra alma. Hacen que nos asemejemos al Señor y nos conducen al cielo. Deben entender que los mandamientos de Dios no son difíciles ni gravosos, llenan de gozo y de felicidad su corazón. Volviendo a la prédica, en un principio el pastor y la congregación de la iglesia en Éfeso amaban a Dios y procuraron luchar contra el pecado y vivir en la verdad. Se congregaban, oraban todo el tiempo, anhelaban escuchar la palabra de verdad y evangelizaban. Por amor al Señor, trabajaron arduamente, soportaron todo con paciencia y vivieron en victoria con gozo y agradecimiento. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzaron a apartarse de la verdad, dejaron su primer amor, ya no se esforzaron por reunirse, dejaron de orar, no se esmeraron por vivir en la verdad y al final volvieron al mundo. Repito, como perdieron el primer amor, ya no se congregaban, dejaron de orar y no se esforzaron por vivir. En la verdad, a pesar que Dios nos dice en la carta a los hebreos que debemos resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre, más bien se entregaron al pecado, se hicieron amigos del mundo y volvieron a la vida mundana. En lugar de salir del mundo, volvieron al mundo. Hermano, en este momento le pido por favor que compruebe si usted es como ellos o no. Examine su pasado y si es así, le pido en el nombre del Señor Jesucristo que de inmediato corrija su camino. Les cuento un testimonio. Se trata de una hermana anciana de 95 años. Un carro la atropelló. Las marcas de las ruedas estaban en sus piernas. Así que fue al hospital, pero no tenía ni un hueso lastimado. Los médicos vieron las marcas de las ruedas en su ropa. Sin embargo, no resultó herida. Tuvieron que admitir que era un milagro de Dios. Hermano, debe enmendar su vida. Si no lo hace y continúa por el mal camino, no tendrá luego la fuerza necesaria para corregirse. Cosas maravillosas suceden en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas en Cristo, cuando por primera vez aceptan al Señor y reciben el Espíritu Santo, todos están llenos de gozo y del Espíritu. En la medida en que aprenden la palabra, participarán con dedicación en los diversos ministerios de servicio en la iglesia y procurarán orar. Como creen en el cielo y en el infierno, evangelizarán a su familia, parientes, e incluso a sus vecinos. Se sentirán bien con otros hermanos en la fe, vendrán con alegría a la iglesia, esperarán con ansias el día domingo y anhelarán escuchar la palabra de Dios. No obstante, en cualquier momento ese primer amor puede comenzar a enfriarse. La causa fundamental es que dejan de orar. Debido a ello, pierden la plenitud del Espíritu Santo. Cuando se pierde la llenura del Espíritu y dejan su primer amor, entonces sus ojos se vuelven al mundo otra vez. No podrán adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo harán a regañadientes y solo por cumplir formalmente con un rito religioso. Pronto comenzarán a tener sueño y a dormitar no solo en los servicios del día domingo, sino también en las reuniones de oración. Dado que no tienen fuerza para resistir el pecado, transigirán con el mundo y pecarán de nuevo. Tal vez se pregunte, ¿qué se debe hacer para recuperar la pasión del primer amor por el Señor y volver a hacer las primeras obras? Eso lo veremos en la próxima prédica. Si su corazón no cambia, Dios se agradará en usted. Esa es la clase de corazón que le complace. Por eso Dios busca a quienes son constantes y no cambian. Y Él los refinará y utilizará como grandes vasos de honra. Todos sienten este primer amor cuando aceptan al Señor. Si su primer amor nunca se ha enfriado en los últimos 20, 30 o 40 años, ese amor debería haber crecido aún más. Estos son los que llegan al nivel del Espíritu. Querido público, la voluntad de Dios es que sus hijos cada vez se comprometan más y más con la obra de su reino. Dios quiere que sus hijos desechen todo pecado y vivan en la verdad para que su fe se haga más fuerte y se santifiquen más. Sin embargo, siempre deberá recordar que podrá caer en cualquier prueba y perder el primer amor a menos que esté despierto, porque hasta que llegue a la completa santidad será constantemente tentado por el diablo y Satanás. Este principio se aplica tanto a nivel de cada creyente como en todas las iglesias. Cuando el Señor me reveló acerca de la iglesia en Éfeso, me dijo que hay una iglesia hoy en día como esa iglesia. Así como la iglesia en Éfeso recibió elogios, esta congregación también se ha esforzado por vivir en la verdad y aun cuando ha sido falsamente acusada y perseguida por amor al Señor, ha soportado todo con paciencia y perseverancia. Nuestra iglesia es así. Desde su fundación hasta ahora, el aroma y la luz de las oraciones nunca ha cesado ni se ha apagado. Todos los días, incluso... En días festivos, las 24 horas del día, 7 días a la semana, jamás la luz de la oración se ha apagado y la puerta ha permanecido siempre abierta para que todos los hermanos que lo deseen puedan venir a orar. Y como mantienen la pasión del primer amor, se han unido aún más, incluso en las pruebas y persecuciones han orado con más fervor y se han esforzado por cumplir la voluntad de Dios. A pesar que no han llegado a un nivel más profundo en la fe y en el discernimiento espiritual, han intentado alcanzar un mayor nivel en el espíritu y han proclamado la palabra de verdad. No han sido perezosos, sino más bien diligentes y con fervor han extendido el reino de Dios. Les digo algo. Los que vienen para que ore por enfermedades graves o terminales son, por lo general, los que han perdido su primer amor. Amaban al Señor y a Dios, pero perdieron ese amor. Se dieron a los afanes del mundo, o bien fueron perezosos en su vida cristiana. No fueron fieles en sus deberes y su fe se entibió. Dios dice que Él los va a vomitar. Dios no puede proteger a los que desobedecen su palabra. Entonces Satanás les traerá enfermedades. Volviendo al mensaje, Dios estaba complacido con la iglesia en Éfeso y los bendijo. La iglesia experimentó un fuerte avivamiento, la congregación fue bendecida y se producían sanidades milagrosas, pero en un momento dado empezó a cambiar y ese fervor y pasión desaparecieron. Si la iglesia en Éfeso se hubiera corregido de inmediato de su mal camino, Tan pronto como perdieron su primer amor y empezaron a cambiar, podrían haber restaurado pronto su relación con Dios. No obstante, como ya había arrogancia en su corazón, pensaron que ya habían hecho bastante por el Señor. Cuando empezaron a perder su primer amor, se sintieron mal y pensaron que algo estaba mal, que no deberían sentirse así. Pero con el paso del tiempo, ni siquiera eso pudieron sentir. Se consolaron pensando en sus logros pasados y se volvieron arrogantes creyendo que Dios también los exaltaría por ello. Así que dejaron de orar y en lugar de buscar la voluntad de Dios, se ocuparon de proteger lo que ya habían logrado hasta ese momento. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, al escuchar este mensaje, por favor, no juzguen a ninguna iglesia. Les pido que cada uno se examine a ver si esta prédica se aplica a su iglesia o a usted en forma personal, en su manera de pensar, en su forma de orar o en su diario vivir y accionar. Especialmente aquellos por los que he orado por sanidad deberían encontrar en primer lugar respuesta a estas preguntas. ¿Por qué ha sido afectado por tal o cual enfermedad? ¿O por qué está atravesando por ese problema? Por favor, aprovechen esta oportunidad a ver si han perdido o no su primer amor. Lo que quiero decir es que debe evaluar su nivel de fe, su vida de oración, los sentimientos que hay en su corazón y su comportamiento en los cultos de adoración, su actitud para cumplir con su servicio a Dios y su anhelo por llegar a la plenitud del Espíritu Perfecto. Por favor, comprueben el anhelo de su corazón por alcanzar el nivel del espíritu y examinen su fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos vuelvan a la plenitud de ese sobreabundante primer amor. Hermano, al escuchar la palabra que el Señor le dirige a la iglesia en Éfeso, mire su pasado a ver si haya algo que ha hecho por lo que puede ser reprendido. Le pregunto, ¿Por qué ha disminuido su primer amor por el Señor? Con el paso del tiempo, su amor por Dios debería ser mayor y su alma debería igualmente prosperar. Su esperanza por llegar al cielo y a la nueva Jerusalén deberían ser cada vez mayor. El libro de Apocalipsis dice que debemos ser fieles hasta la muerte. Usted debe ser fiel a Dios hasta la muerte y su amor por Dios debe ser cada día más fuerte. Al principio, usted no sabía nada de la palabra. Tuvo ese primer amor por el Señor. En la medida que ha aprendido la palabra de verdad, ha conocido más de Dios y del Señor. La profundidad de ese amor debería ser cada vez mayor. Lo mismo debe ser con su cónyuge. Si es casado, deberá amar aún más a su cónyuge. Como se amaron, tuvieron hijos. Ahora bien, su amor debería ser mayor en la misma proporción en la que crecen sus hijos. Pero me pregunto, ¿cómo puede disminuir ese amor? ¿Acaso no será porque usted tiene un corazón cambiante? Más aún, en nuestro amor a Dios, ese amor nunca debería de enfriarse. ¿Con cuánto amor nos ha amado Dios? Incluso sacrificó a su Hijo unigénito. ¡Qué amor! ¿Verdad? Y Él derrama su amor sobre nosotros para llevarnos al cielo. Si se olvida de ese inmenso amor de Dios, ¿se imaginan lo mal agradecidos que serán? Oro en el nombre del Señor para que nunca olviden este amor de Dios y de nuestro Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás a toda enfermedad, virus y bacteria. Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión. Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar dios me ha respondido y he sido bendecido por él Dios padre te doy las gracias toda la gloria sea para ti he orado en el nombre del señor jesucristo amén me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, Señor, gloria a Dios, No, no, sí. no podía no ¿sí caminar por tres ]assium. años y ahora puede Aleluya, gloria Señor, aleluya, gloria a Dios, Señor, Muestrele que bendiga. en el nombre de Jesús, usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Uh, ahora el que da el cambio, pero ahora el que mejor. Estírela, por fe, estírela. Hey, <muchas> 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 pero no puede caminar cinco años. <muchas> Five years you couldn't walk. <muchas> Aleluya. El SIDA. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? Siete años. Seven years. Seven years. So what when you ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias, Dios fui sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. 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 Aleluya. <laughs> Alabado sea el Señor. una vuelta para que le enfoquen las cámaras Just turn by try, try, Mira esta mujer aleluya, Seis años aleluya, en cama no ha levantado aleluya, de su cama Gloria a Dios aleluya De chiquita Since born from the birth Diana 16 year old uh, girl uh, couldn't speak anything ¿De hace cuánto? <laughs> aleluya Aleluya, aleluya. Rápidamente para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. You profe? Sí. So would you like to stand up by Levántese para que el pueblo pueda ver. ¡Aleluya! Praise Espújela para que Dios And se glorifique go in the name of Jesus. Vaya usted mismo empujándola para que Gracias. las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! 저게 외치라, 여호와께서 너희에게 이성을 주셨느니라.